Cristian Nodal ya casi logró borrarse los tatuajes de la cara. Sí, lo prometió en mayo, antes de que... Ay, de hecho, ahí fue cuando reveló. Dice, no quiero que mi hija, y no sabíamos si era hijo o hija, todavía no sabíamos cuál era el sexo del bebé, y en mayo lo dijo que se iba a empezar a quitar los tatuajes que le dejó el amor. El amor de Belinda en la cara, y ya acaba de anda ahorita por Europa de vacaciones, y subió una historia, y hizo una selfie, y ya casi no se le notan los tatuajes, ya están prácticamente borrados. Ya es blanco. Sí, ya, ahora se parece a Michael Jackson, ¿no? Ahora sí que gracias por la aclaración. Ayer fue la premier de una serie de Pedro Infante, se llamaba Pedro Infante, que es en ViX, ¿no? Sí, sí.